Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que están súper bien. Muchísimas bendiciones. Un beso muy grande para todos. Hoy les voy a mostrar cómo picar un pollo, cómo quitar la pechuga entera del pollo. Eso es el pollo entero es eso, ¿no? Eso es el pollo entero. Sí, le voy a mostrar cómo quitar esta parte. Eso es el pollo entero. Le voy a mostrar cómo quitarle. Le voy a mostrar cómo quitarle esa parte entera del pollo. Esa parte, o sea, la pechuga. ¿Vale? Eso es el pollo. Agarramos el pollo ahí, ¿no? Agarramos el pollo ahí y cortamos. Agarramos las dos alas hacia atrás y la agarramos ahí y cortamos hacia abajo. Las dos alas, los muslos cortos y la pechuga. ¿Ve? La pechuga. Entonces, si queremos seguir cortando el pollo, ahí, para que lo vean mejor, ahí, cortamos la ala ahí, una ala, otra ala, si quiere también, le puede cortar la ala ahí. Y ahí cortamos ahí en el medio. Si queremos cortarle el muro, ¿qué tal? El pollo listo, picadito, mira. Pollo listo, picadito, bien picado. Si quiere cortar eso en dos, agarramos ahí, ese también, si lo queremos cortar, ahí está la pechuga. Entonces, para quitarle, ahora si queremos quitarle el hueso de la pechuga, agarramos así a la pechuga. Y de ahí cortamos. Ahí hay dos huesos. Cortamos justo en los huesos. Mira. Llegando al hueso, nada más tienen que jalar para abajo. Cortar hasta el hueso. Y jalamos hacia abajo. Y agarramos eso ahí. Con ese dedo para que no corra, se nos vaya a cortar, ¿no? Ahí.
cortamos al otro lado, cortamos y sacamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Viste? Es tan fácil. Pues sí, mi gente, eso era todo para hoy. Espero que les guste el video. Si te gusta, suscríbete a mi canal, dale like y comparte con tus amigos. Chao, hasta la próxima.